Hola Rosa María, buenas noches. Brenda, qué gusto saludarle también. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Lee. Muy bien por acá. Ya listos. Eso me alegra. Rosa María, ¿cómo está? Bueno, vamos a esperar a los demás. Buenas noches. Buenas noches, Jessica. Bienvenida. Gracias. Ya la encontré en redes sociales. Ay, veremos, veremos. Ya estuvo. Ay, pero costó casi 2 semanas. No puede ser posible. No, lo que pasa es que en mi caso fue el nombre. Se me había Ah. olvidado. Y ayer cuando lo mencionó, dije, hoy sí. El nombre. Ah, pero lo que pasa es que se fue por YouTube, ¿verdad? Sí, ahí aparezco ahí por. Ajá. Ahí están enlazadas las demás, creo yo. Hay varias cuentas, entonces ahí fue como que por medio de eso la búsqueda que y con TikTok, de TikTok vi a Instagram y de ahí vi con Facebook. Ajá. Hay una cuenta que está directamente con una marca, ¿verdad? La que encontró creo que es la de contenido propio, ¿verdad? Hay una que sí está con contenido de marca, ¿verdad? Que son algunos. Excelente. Ajá, está una de. Encontré una de lente. Encontré una que es como luz, decía. Ajá, hay una de Sí. Lens, ¿verdad? Que son, en este caso. Es una compañía es una óptica, ¿verdad? A nivel, bueno, en México está. Y trabajamos con ellos, los últimos trabajos los hemos hecho con ellos. Y está también la de Camping, ¿verdad? Es una marca también, en este caso, que trabaja en México y trabaja en Costa Rica. Y está la otra, en este caso, no menos importante, ¿verdad? Pero es la Rayic se llama, pero que atiende todo lo que son, en este caso, los productos de para mosquitos, ¿verdad? Ellos llaman bastante lo que es raidolitos, lo que nosotros conocemos como las espigas para el OTAM, ¿verdad? Se recuerda, aunque es la marca, ¿verdad? OTAM. Ellos hacen, en este caso, el producto para algunas empresas grandes y trabajamos para una de las subsidiarias de ellos que está aquí en Latinoamérica. La de ellas es gigante, ¿verdad? Pero tenemos la gran bendición de estar trabajando con ellos. Es una apuesta también con en este caso, Motorsa, que es una distribuidora de consumo masivo. Y yo me atrevo yo soy muy atrevido, ¿verdad? Para salir, en este caso, en video. Entonces, así que me atrevo cuando de repente me dice que me cobran muy caro, ahorita algunos influencers, y el presupuesto es un poco bajo, y cuando hacemos, esos son los famosos dummies que hacemos, ¿verdad? Es una presentación no final, sino que una idea de lo que de repente llevaría el anuncio, ¿verdad? En todo caso, si es en redes o si es, en este caso, en el convencional. Entonces, cuando ya tengo ya un presupuesto, en este caso ya directamente aprobado, entonces sí ya lo hacemos. Entonces ya me atrevo a preguntarle a alguien, ¿verdad?
que tenga mayor presencia, ¿verdad? Porque ese solo es para que el cliente entienda que cómo va a ir, ¿verdad? ¿Cómo va a ir? Yo creo que el que encontró es el de el personal, ¿verdad? El de marca no lo encontró. Fíjese que, bueno, de Instagram encontré dos, quiero ver aquí, tengo las capturas Ah, en porque Instagram no está veo. uno de marca y en TikTok está el otro. El de más o menos el personal en Instagram, creo que anda por 20 mil, más o menos así como seguidores. El de marca andará por unos 70 mil. Y para no decirle, ¿verdad? Porque así debe ser el seguimiento. Hoy vamos a ver dos herramientas. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy sí. Ya Andrea, Rosa María, María Fernanda, Brenda, Xiomara, Catherine, ya están conectados, conectadas. La de TikTok me encanta en este caso porque la gente indudablemente pido permiso, ¿verdad? A las marcas para poder colocarlas, ¿verdad? Y algunas no dan permiso, ¿verdad? Algunas no dan permiso, algunas otras sí, ¿verdad? Algunas otras sí. Entonces a la gente le gusta bastante eso. Hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? Vamos a ver un poco de eso. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hoy sí ya la mayor parte está. ¡Wow! Hoy sí, ya me alegré. Bueno, Jessica está buscando ahorita, está haciendo ahorita un seguimiento total, ¿verdad? Para las redes. Por ahí vi yo que alguien decía, ya estuve, ya encontré. Pero costó bastante y las de marca no me dijeron en este caso. ¿Usted era Jessica? No. Rosa María. Bueno, yo encontré creo que personal, es porque, bueno, yo encontré esta, pero es que casi no se mira por el teléfono. No sé Y que cómo estaban puedo reclamando mostrar. premios y toda la cuestión, ¿verdad? Y a mí no me constaba. Bueno, yo encontré una que se llama Jean Lebrun, Ese algo así. es mi abuelo, Jean Lambright. Esa encontré también en Instagram una Esos parecida. son, esos son, esas son las dos Y personales, tanto en TikTok como en. Esa creo que como, no recuerdo si son 20, fracción, 20 mil, algo así tiene. El de marca es el que tiene un poquito más, ¿verdad? A la gente le gusta, ¿verdad? Estar viendo cuando uno hace, se atreve, ¿verdad? Uno un poco es abusivo, ¿verdad? Se atreve a hacer algunas cosas de los dummies. Amigo, qué bueno. Estaban platicando con Jessica ahorita, ¿verdad? Para los que habían pedido premios. Ya van a estar por ahí los premios. Ya van a estar los premios. Hoy tenemos dos cosas importantes. Vamos a terminar de ver lo que es email marketing, pero con una postura clara, precisa. Les pido de favor, he estado revisando ahí los minutos de algunos, por favor no se desconecte, ¿verdad? No se desconecte por su asistencia, pero también porque ahora voy a compartir con ustedes dos herramientas. Trataré de ser lo más elemental y si de repente ve que me disparo un poco en la parte técnica, póngame alto y diga, momento, despacio, ¿verdad? Para poderla ver. Voy a compartir dos que se utilizan. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, el día de ahora me enviaron para que vea que de repente son modelos que estudiamos claramente en el caso de email marketing. Y vamos a ver un poco de Instagram, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Vamos a ver modelos, ¿verdad? Vamos a ver modelos. Una de las mayores vertientes que de repente no entendemos es que hay que tener un modelo para poder responder. Sí, alguien me puede decir, ¿hay gente que ha crecido exponencialmente sin necesidad de modelos? Sí, es cierto. Pero para aquellos que queremos, en este caso, tener una economía directamente muy no permitida en presupuestos muy altos, necesitamos modelos. El modelo lo que nos permite es que cuando diseñamos la estrategia esté lo más cercano a ser efectivo. Efectividad significa llegar a la meta, efectividad significa tiempo, efectividad significa en este caso, direccionamiento y por supuesto el otro indicador que es eficiencia, ¿verdad? Un indicador de eficiencia es el manejo del recurso y luego se combinan los dos. Efectividad con eficiencia nos da eficacia. Por eso se utilizan lo que son modelos para lo que son las estrategias. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saludarles. Siempre es un honor para mí
el poder estar con ustedes. Espero en esta noche, vamos a meternos, vamos a sumergir ahora en dos herramientas, ¿verdad? Trataré de presentarlo lo menos complicado, sino que lo más exacto de lo que hacemos directamente con algunos. Normalmente esto es, no es una fórmula mágica, hay que estudiar en este caso cada una de los perfiles y de acuerdo a los perfiles, en este caso se utiliza también la segmentación, los nichos, las tribus y con ello podemos hacer un crecimiento. Recordarle siempre, por favor, a la mayor parte de los que están y que es un honor estar con ustedes, recuerde que siempre INSAFOR nos supervisa y nos pide que en este caso sus cámaras estén activadas, ¿verdad? Es parte de las exigencias que INSAFOR solicita y hace una supervisión, por supuesto, de esta clase que estamos en este caso grabando y que queda en este caso publicada en el canal de inglés corporativo. Así que suplicarles en lo mayor de la posibilidad y me ayuda en gran manera a mí que su cámara esté encendida. Le prometo que no nos vamos a aburrir, ¿verdad? Ahora será una cosa y si hay preguntas, pues las hacemos. Vamos a ver en este caso dos tipos de estrategia. Indudablemente nos vamos a sumergir en email marketing directamente, como en este caso se transpone, pero nos vamos a sumergir también sobre una estrategia dispuesta directamente para Instagram, para prepararnos, entrar en este caso. Cuando entramos a Instagram, estamos entrando a Meta, ¿verdad? Hay un componente indudablemente entrelazado, usted sabe que es el mismo, ¿verdad? Y no obstante que sean los mismos, necesitan una tipología de estrategia. Algunos no son creyentes de utilizar modelos. Algunos que realmente han sido visionarios en alguna otra parte, pero no todos tienen esa posibilidad. Algunos tendrán una exponencia enorme, ¿verdad?, de poder crecer, pero normalmente si atendemos el modelo y atendemos la estrategia, déjeme decirle, el porcentaje de error se reduce muchísimo. Así que nuevamente, suplicarles qué bueno el poder estar con ustedes, suplicarles siempre su cámara, ¿verdad? Por la supervisión de INSAFOR y porque es una exigencia de INSAFOR, su cámara encendida. Y por supuesto, ¿verdad? Que interrumpa en cualquier momento si hay alguna pregunta. Vamos a compartir ahora, vamos a establecer. Hoy mismo voy a compartir con ustedes parte de lo que es e-marketing para que usted vea que los modelos en determinado momento los toman, en este caso, cuando son establecidos por parámetros mínimos que se exigen a nivel internacional, ¿verdad? No es lo mismo, en este caso, mantener nuestra cuenta a título personal que una cuenta, en este caso, a nivel transnacional. Y ya no se diga, en este caso, de un emprendedurismo donde nuestro presupuesto es, en este caso, muy señalado, un presupuesto muy limitado, pero también, en este caso, sabiendo que necesitamos frutos. Necesitamos, en este caso, resultados. Así que nuevamente pedirles a la mayor parte poder encender sus cámaras mientras en este caso podamos establecer un poco lo que esta noche tendremos para nuestra clase. Siempre es un enorme privilegio el estar con ustedes y poder estar directamente vinculados. Déjenme entonces compartir lo que traemos el día de ahora y por favor no dude si hay alguna duda, si hay algo. Si no lo sé en el momento, yo le prometo investigarlo, ¿verdad? Porque a veces le soy muy honesto. En esta evolución, claramente, ahora me hicieron una pregunta sobre análisis de datos y ahí hay, en este caso, una vertiente que pues ha salido más o menos hace 2 meses que no la conozco. Indudablemente, hay que ser honesto cuando uno no lo sabe, ¿verdad? Entonces le dije a la persona que lo iba a investigar y, por supuesto, me he puesto a investigarlo. Y ya encontré un poco, en este caso, la dinámica, ya encontré un poco cuál es lo que se llama just line, ¿verdad? La justicia de línea que se pide al analizar datos. Pero ahora veremos dos cosas elementales que nos van a servir para nuestra proyección y son herramientas y que se desprenden directamente de modelos. Déjenme entonces compartirles el día de ahora. Indudablemente estamos hablando de lo que ayer empezamos a bosquejar, que era email marketing, ¿verdad? Lo definíamos ayer como una estrategia de marketing digital
en un envío de correos electrónicos a través de una lista, indudablemente con un objetivo de promocionar, ¿verdad? Y establecer una relación. Esto es importante, el establecimiento de la relación, porque ya les voy a poner un ejemplo de un correo que este día me llegó a mí y verán cómo se pone de manifiesto la tipología de estrategia que ahora veremos. Porque una cosa es decir, eso es lo que aparece, ¿no? Yo lo estoy compartiendo, no tanto lo que hace 5 años alguien dispuso en colocar en un libro, ¿verdad? Hay una diferencia. Yo soy un académico, indudablemente, pero soy también, en este caso, una persona que me debo al día a día. Entonces, lo que se escribió hace 5 años, algunos principios podrán tener vigencia, pero algunos otros no. Entonces, esa es una realidad. Entonces, hay una movilidad claramente y hay que estar aprendiendo todos los días. El que piensa que ya lo sabe todo, pues es el primer error y es el primero que va a ir a la picota, ¿verdad? Directamente. El email marketing es ese elemento que nos interesa. Ayer decíamos que la personalización de los emails es un engage, ¿verdad? Directamente. Y ahora lo veremos. Cuando nos permitimos segmentar, cuando nos permitimos personalizar los mensajes, cuando nos permitimos medir los resultados del email marketing, entonces esto se vuelve una estrategia que busca enganchar a la gente en el sentido de atraerla, de poder buscar de dónde las personas puedan ser sujetadas en la atención, en la promoción, ¿verdad? Y cómo aumentar la participación y fomentar las conversaciones directamente. La importancia radica en la capacidad de llegar a ciertos espacios que quizás en otras áreas no son abordados. Y claramente hay una tipología de clientes, ¿verdad? Que podemos abarcar directamente con email marketing, que no lo haríamos directamente con redes. Hablábamos de la comunicación directa, hablábamos de la segmentación de audiencia y hablábamos de la personalización. Ahora veremos en proyección directa cómo se construye esto, ¿verdad? Colocaremos un ejemplo, colocaremos primero la estructura y luego veremos un ejemplo. Indudablemente, el incluir en algunas áreas una estructura como la que estamos viendo en este momento posibilita el que no tenga usted la efectividad del 100%, pero se minimicen los errores. Por ejemplo, cuando estamos hablando claramente de, solo déjeme acá, que se me corrió. Ahí está. Cuando estamos hablando claramente de una estrategia directa, establecida, vinculada, perfilada y, por supuesto, desarrollada. Estamos estrenando compu, perdonen, ¿verdad? Es AC Touch y eso nos vuelve un poco. Cuando nos colocamos dentro de una estructura, debe responder a un modelo. El modelo se establece a través de ese aparcamiento que debemos tener directamente. Los emails, en este caso, no son una pérdida de tiempo. Alguien me decía el día de ayer que podríamos tomar como parte de desconfigurar y como falta de no tener un contexto. Hay un segmento significativo de, en este caso, que obedece al email. Hay una base estratégica a través de los cuales podemos medir alcance, precisión y ventas. Hay, en este caso, datos que nos permiten en determinado momento generar